¿Reconoce este lugar? Pues claro que sí, es Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo y una de las muchas que tiene el Perú. Es precisamente de una de ellas de las que vamos a hablar. Pero esta maravilla no es un lugar o centro arqueológico, es un grupo creado en el año de 1981 en Lima por el músico, autor, compositor, arreglista Jorge Chávez Malaver. La prensa escrita los denominaría como los pitucos de la cumbia, quienes impactaban con sus grabaciones y presentaciones. Con una trayectoria muy extensa, se puede destacar su presencia en diferentes medios de comunicación social, como el programa Trampolín a la Fama del inolvidable Augusto Ferrando, donde se consagrarían. Con más de un cuarto de siglo de vida artística, tienen en su haber muchas producciones fonográficas en el Perú y extranjero, 10 discos de oro y 2 de platino, siendo el primer grupo tropical en recibir el ansiado trofeo Circe por parte del Círculo de Cronistas del Espectáculo en el año de 1986, por ser el grupo del año y por el mayor ranking de ventas en el ámbito nacional y proyección internacional con su éxito Antahuara y Azarita Colonia. Estamos hablando del grupo Maravilla. Y esta es su historia musical. El grupo Maravilla haría su debut en el año 1981 en el auditorio Concha Acústica del Campo de Marte y ante una multitud de 10.000 asistentes. Se ganaron el corazón del público, fueron nominados por el productor discográfico Alberto Maraví de la disquera Infopesa como el grupo revelación del año. En una hora de presentación interpretaron sus propias creaciones musicales que hoy en día son clásicos, como Tu corazón y el mío, Con un sorbito de champán, Chico Vacilón, Dulce Cariñito, Solo pienso en tu amor, Escucha mi voz, Presumida, Espérame y más. El jurado calificador, por mayoría absoluta, le hace entrega del primer disco de oro y el trofeo Mi cumbia peruana. En este canal ya hemos mencionado a grandes genios de la guitarra en el género tropical como Jaime Moreira, Jorge Chambergo, Teo Laura, Augusto Bernardillo, Josué Jurado. Ahora vamos a conocer a otro grande exponente, el señor Jorge Chávez Malaver, autor, compositor, escritor, arreglista y director musical, productor y, por supuesto, primera guitarra del grupo Maravilla. De padres cajamarquinos, Jorge nació en la maternidad de Lima el 25 de octubre de 1953. Su madre, doña Mercedes Malaver, era cantante de música criolla y de rancheras mexicanas. Desde muy niño trabajó al lado de su hermana en la fabricación de calzados y siempre andaba acompañado de su cuñado Apolinario García, quien tocaba música criolla y le dio las primeras pautas para tocar guitarra. Jorge Chávez era muy persistente y perfeccionista, practicaba con una guitarra prestada, hasta que por tanta insistencia su padre, César Chávez, le compraría una guitarra de segunda mano. Vivió en el Rímac, estudió en la primaria en la escuela 415 del Jirón Hualgayoc y primero de secundaria en el Ricardo Bentín. Luego se traslada al colegio Túpac Amaru de los Barrios Altos. Jorge tenía un gran amigo en la adolescencia, este señor, su nombre, Walter León. Si le suena, es porque él es otro genio de la guitarra y la pluma, pues con Los Ilusionistas lograría componer temas clásicos de cumbia tropical. Pero eso es adelantarnos un poquito a la historia. Como les decía, en su adolescencia, Jorge y Walter acudían a ver a los ensayos de un grupo emblema. ¿De quién estamos hablando? Pues de Los Destellos, del señor Enrique Delgado. Ver a Los Destellos haría que Jorge y Walter decidieran formar un grupo y le pusieron por nombre Los Ilusionistas, para lo cual convocan como vocalista a quien se convertiría en otra leyenda de la cumbia tropical, nada más y nada menos que al patrón de la cumbia peruana, Carlos Ramírez Centeno, a quien Jorge ya conocía desde la infancia. Grabaron un primer disco con las canciones Hola y El Asalto para el sello Dinsa y posteriormente grabarían, atentos a estos aquí, atentos, porque los siguientes temas han sido grabados y regrabados por un sinfín de grupos y artistas nacionales e internacionales. Estoy hablando de este par de temas compuestos por Walter León. En primer lugar, Colegiala. Y en segundo lugar, Las Limeñas, conocido en Colombia como Las Caleñas. Grabaría otros éxitos y se convertiría en uno de los más grandes exponentes de la historia de la cumbia peruana. En 1977, Jorge se retira de Los Ilusionistas y junto a Carlos Ramírez y ex integrantes de Los Ilusionistas formarían el grupo América. Graban los temas Linda Muchachita e Irma. Esta canción la dedicó a la que sería su esposa y con quien llegaría a tener 3 hijas, Karen, Erika y Carol. Continuando con la historia, Jorge, al ver que algunos de los integrantes del grupo América volvían a Los Ilusionistas, en 1980 decide formar el grupo Maravilla y graban un primer disco de la autoría del maestro Tito Caicho. Y aquí, amigos, debo hacer otra pausa para contarles de este señor, Humberto Tito Caicho Alcántara,
autor, músico y compositor de cumbia. Se iniciaría en la música escuchando huaynos, especialmente los de Huancayo, tocando música criolla con su guitarra, pero finalmente asimilaría la cumbia como el género de su carrera, lo que lo llevaría a convertirse en bajista del grupo Los Destellos. Sí, ya les advertí al principio del video de la alta dosis de calidad en cumbia tropical que iba a tener esta historia. Y se los repito, porque el señor Tito Caecho sería compositor de grandes temas clásicos de cumbia como Muchachita Celosa, Jardín de Amor, Eres Bien Bonita Pero Mentirosa. Sí, amigos, temas que alguna vez en la vida todo peruano ha oído, pues el señor Tito sería el autor de aquel primer disco del grupo Maravilla titulado Escucha Mi Voz para Discos Caracol de Core Cuestas, para luego en 1981 grabar su primer LP titulado Tu Corazón y el Mío para Infopesa con la voz de Carlos Ramírez. Este LP contenía temas como Tu Corazón y el Mío, Chico Vacilón, Dulce Cariñito, Un Sorbito de Champán, Solo Pienso en Tu Amor. Fueron temas compuestos por Tito Caecho, Beto Cuestas, Manuel Mantilla, Warren Suárez, Juan Rebaza, Héctor Bustamante y del mismo Jorge Chávez. En 1983 graban su segundo LP titulado Siempre Arriba para Discos Horóscopo con la voz de José Luis Calderón. A su vez este LP contenía temas como Campesina, Arrepentida, Caminitos Soñadores, Nostalgia, Tu Fracaso, etc. Y así, el grupo Maravilla iba tomando un lugar de peso en el podio de la cumbia. En los años siguientes tuvieron que enfrentar a la gran avalancha musical de la cumbia andina, que ingresaba con mucha fuerza con grupos principalmente del centro del país, como los Chapis, el grupo Alegría y la banda Génesis, grupos de los cuales, por cierto, ya tenemos video en este canal. Puedes pasar a verlo si aún no lo has hecho después de terminar esta historia. La competencia de dichos grupos llevó a Jorge a acudir a toda su experiencia y talento para componer temas que puedan afrontar la variada calidad de temas de otros grupos. Para ello acude al Callao a investigar sobre la vida de Sarita Colonia y le compone un tema en su honor, así como también la canción Antaguara, que los plasma en 1985 en el LP titulado A Sarita Colonia para Discos Horóscopo, y con la excelente voz de Carlos Ramírez, disco que dejaría en claro que el grupo Maravilla había llegado para quedarse. De dicho álbum se extraen temas como Sarita Colonia, Antaguara, Recordando a Natacha, Periodista, Regresa y Quiéreme, siendo los dos últimos temas grabados por José Luis Calderón. Este LP se constituye en uno de los discos más vendidos del año 1985 y son galardonados con el Trofeo Circe, Círculo de Cronistas del Espectáculo, en el Teatro Segura. Además, Discos Horóscopo le entrega el disco de oro por el ranking de ventas por los éxitos Antaguara y Sarita Colonia. También en el año 1985 se lanzaría el álbum Como Pan Caliente de Discos Horóscopo, con canciones de grupos de cumbia tropical como Pintura Roja, Chacalón, Celeste, Grupo Alegría, Nube Gris, etc. En este disco, la aportación del grupo Maravilla sería un tema adaptado de un huayno cantado por varios exponentes del folclore boliviano y peruano, como Betsabe Iturralde y William Luna. Ellos llamarían a la canción Uchuluru Ñahuicitu. Los que también grabarían el tema serían los Payas de Bolivia y Enrique Pablucha Venero, ellos poniendo el tema el nombre de Caraspa. Sería este tema adaptado por los arreglos de Jorge Chávez Malaver un éxito en 1985. ¿Y saben qué nombre le puso el grupo Maravilla a la canción? Algunos conocedores ya deben saberlo, pero para los que no, sería este exitazo que lleva por nombre Amapola. Después del éxito conseguido en el 85, seguidamente graban otro LP titulado Al Compás de Halley para Discos Maravilla en 1986, con la voz de Carlos Ramírez, pero en las presentaciones cantaba Carlos Chávez Navarrete. Este LP trajo nuevos temas como Melchorita, Palomitas de Papel, Esterita, Al Compás de Halley, Al Asalto, Maravilla Musical. En 1989 graban el LP 1-2-3 Maravilla otra vez para la empresa discográfica El Virrey con la voz de José Luis Calderón, disco del cual sacamos temas como Toda la Noche, Mi Negrita, Chica Vacilona, Entre Rejas, Por Dinero, Por Amor, etc. El grupo Maravilla en 1993 y 94 graban dos álbumes en Buenos Aires, Argentina, titulados Pretenciosa y Chica Mentirosa, con la voz de Juan Maita. Pasan los años y Maravilla cosecha muchos éxitos realizando giras por Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos, Europa. Graban comerciales para Daiwa, el Banco Agrario, Nicovita y la cortina musical para el programa de Augusto Ferrando. También se presentaban en el Palacio de Gobierno. Sus temas fueron incluidos en la miniserie Sarita Colonia en el 2001, así como en el documental La Espalda del Mundo realizado en España.
Además, temas de Maravilla son incluidos en otras miniseries como Anda, Corre y Vuela, alias La Gringa. En 2007 participan en la miniserie Por la Sarita y Néctar en el Cielo, vía Canal 2. En 2013 lanzan nuevos temas como Quédate Conmigo, Chica Vacilona y Entre Cuatro Paredes. En 2014 lanzan el disco Grandes Éxitos Volumen 2 y en 2016 los éxitos del grupo Maravilla. Jorge Chávez Malaver ha ocupado cargos importantes como secretario general de la FDAIC Perú, delegado internacional del Sindicato de Músicos de Argentina y miembro del ESAE, Sociedad de Autores y Editores de España, miembro del SONIEM, Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de Música en Perú, y miembro del UNIMPRO, Unión Nacional de Productores Fonográficos del Perú. Se especializó en la propiedad intelectual y ha obtenido el primer puesto de Derecho de Autor en Perú, realizado por la Universidad Garcilaso de la Vega en el año 2003. En el 2014 ocupó el primer puesto en SONIEM para futuros directivos con la nota de 20. A través de su exitosa trayectoria, recibió 10 discos de oro y 2 de platino. Podemos decir que Jorge escribió su legado a ritmo de cumbia, dio y dejó joyas musicales a su paso, y el 20 de mayo del 2019, uno de los grandes de la cumbia, el señor Jorge Chávez Malaver, nos dejaría, y dejaría también un vacío enorme en el ambiente musical. Él tenía un eslogan que rezaba, la cumbia es con guitarra, eso con el propósito de rescatar el estilo primigenio de la cumbia peruana, ese estilo clásico que a usted y a mí nos gusta, que en su nacimiento y apogeo tuvo un lugar preponderante en las radios y televisión nacional, cuando era un género que no faltaba en los bailes, polladas, kermés, campeonato y claro, también en reuniones de saco y corbata. Así que cuando sus amigos les digan que es música de barrio y para delincuentes, usted demuestre cultura y conocimiento de historia musical, porque no hay nada peor que un ser humano que guste de vivir en ignorancia. Estos videos los hago porque me gusta aprender y compartir lo poco que puedo ofrecer, y porque la música es una bella manera de volver en el tiempo, a los 80 donde la pasamos difíciles como país, a los 90 donde cambió un poquito, a los 2000 ya no, porque de ahí en adelante la calidad musical como que bajó. Pero bueno, no los quiero aburrir con un monólogo que no viene al caso. Esta fue la historia musical del Grupo Maravilla de Jorge Chávez Malaver. Solo queda agradecerle por su enorme contribución y engrandecimiento y fortalecimiento de nuestra música popular, la cumbia peruana. Ah, y con respecto a la pregunta que les hice al principio del video, Antahuara en lengua aymara significa estrella del amanecer, aquella estrella que es la última en desaparecer del cielo cuando llega el nuevo día. Un abrazo y hasta la próxima.